and can you define what is love for you? For my children, I have love for my children. But I think romantic love, not for your children, for another man, it has something to do with you. Yes. It defines your experience of love. What happened to it? Estamos muy cerca de la frontera con Somalia. Hacemos periodismo recorriendo el mundo para contar historias que no deberían existir. You want her to use a hijab? Yeah. That's a must. Me acuerdo el sonido de la cuchilla cortándome. O sea, nunca, jamás se me va a olvidar. Nuestra primera cobertura es sobre una práctica brutal que afecta a 200 millones de mujeres en el mundo y de la que cada año pueden ser víctimas otras 4 millones de niñas. La infibulación es cuando los labios han sido cortados y suturados juntos. La primera pregunta que yo me he hecho es cómo es posible que una madre que ha pasado por este ritual quiera esto para su hija. They're being discriminated. Men will say like, okay, you don't feel anything. You're just an object, like. It's not a bad thing. What they're trying to do is avoiding early sex. Tengo como un acá en el pecho. Este será un viaje para intentar entender por qué sucede uno de los dramas humanitarios más profundos del planeta. Los ritos de paso existen desde siempre. Son ceremonias en las que se pasa de un estadio de la vida a otro. Los hay en todas las sociedades y lugares del mundo. Pero hay uno de ellos que es extremadamente brutal. La mutilación genital femenina. Para comenzar nuestra investigación, volamos a Europa en el avión de Solidar. Nuestra primera entrevistada está en Madrid, España. Su nombre es Aya Ismail. Es una mujer nacida en Kenia, pero de familia somalí, que sobrevivió a la mutilación genital y dedica su vida a combatirla. Al nacer su hija Hayat, Aya decidió que iba a ser la primera niña en su familia en no ser mutilada. Dejó su país, logró proteger a su hija y luego transformó su lucha personal en Save a Girl, Save a Generation, la fundación con la que busca salvar a niñas de pasar por la mutilación. Tenía 5 años más o menos, digo, porque no sé la edad exacta. Me llevan de viaje a la frontera de Kenia y Etiopía, un sitio que se llama Moyales, donde vivían mis abuelos. Y me acuerdo de ese viaje, lo feliz que iba yo, porque algo importante iba a pasar en mi vida. Claro, me habían dicho que me iban a purificar, pero yo no sabía el purificar consistía en cortarme. Okay. En la noche anterior, apenas podía dormir. Muchas veces lo cuento y lo comparo cuando llegué aquí, la noche antes de Reyes o Papá Noel, lo que vivían mis hijos. Esa misma sensación tenía yo. Yo quería que amaneciera. Y fui la primera en despertar, que desperté a mi madre. Mi madre hierve agua y preparan todo. Me mandan a comprar cuchillas y yo compro cuchillas, 2 cuchillas. Vuelvo a casa, están en la cocina de mi abuela, que era de barro. Se habían cavado un agujero. Estaba la señora que habían invitado, mi madre y mi abuela. Mi abuela me sujeta con todas sus fuerzas mis manos. Me sientan en el borde del agujero. Se supone que todo tiene que caer ahí. Con las piernas abiertas. Y yo estoy súper asustada, pero no sé todavía lo que va a pasar. Hasta que la señora empieza a cortar, que estaba delante y mi madre detrás de ella. Y me acuerdo el primer corte. O sea, yo pegué un grito sin lágrimas. Y ese momento me metieron un trapo en la boca, porque gritar o llorar es una muestra de debilidad. Me acuerdo el sonido de la cuchilla cortándome, o sea, nunca, jamás se me va a olvidar. Y cada vez que lo cuento vuelvo a ser aquel niña. Ese día lo vivo cada día. Es algo que nunca en la vida me va a olvidar. Entonces me cortan yo pensando que se acabe, que terminen. Yo creo que duró unos minutos, no sabría decir, pero para mí era una eternidad. O sea, no terminaban de cortarme.
cosieron con aguja y hilo, como un trapo. Y me acuerdo como cuando tiraban el hilo dentro, yo no soy capaz de coser un botón. Y me cosieron, me cerraron de todo, todo, sellándome. Dejando un agujero, lo más pequeño, lo comparo siempre con la cabeza de una cerilla, lo que me dejaron. Y mi madre daba instrucciones, decía, cuando más pequeño el agujero, mejor. Porque ahí está la niña perfecta. Lo que no sabía que esto me iba a afectar, iba a ser permanente, o sea, un daño permanente. La de Aya no es una experiencia aislada. Se estima que tan solo en España hay 70.000 mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina. En toda Europa son más de 600.000 y en Estados Unidos otras 500.000. Aún hoy se practican distintos tipos de mutilación en 92 países. Puede pasar en algún momento entre el nacimiento y los 15 años. Hoy hay 200 millones de mujeres vivas que fueron mutiladas y las estadísticas advierten que 4 millones de niñas están en riesgo de serlo cada año. Serían casi 30 millones de niñas de acá al 2030, el equivalente a casi 400 estadios de fútbol llenos, o más que toda la población de Australia y Nueva Zelanda sumadas. Para entender dónde nació este ritual, viajamos a Barcelona a entrevistar a Adriana Kaplan Marcusán, una antropóloga argentina que es una de las investigadoras más importantes del mundo en relación a la mutilación genital femenina. En 1989 se instaló en Gambia y hace más de 30 años construye conocimiento, trabajando en terreno y en contacto directo con quienes defienden esta tradición. Yo me entero de que todavía esta práctica existe una vez estando en Gambia. Yo pensé que era algo que tú estudias cuando estudias antropología, ritos de paso, algo que estaba en la historia, pero estaba tremendamente vivo y vital. Y a partir de ese momento, pues, bueno, yo entendí que la antropología algo podía hacer o podía traer luz. Primero para entender, porque te digo, la primera pregunta que yo me he hecho es ¿cómo es posible que una madre que ha pasado por este ritual quiera esto para su hija? Entonces pensé, bueno, razones poderosas tiene que haber que sean capaces de sostener la tradición, porque es una tradición sostenida por mujeres, ejecutada por mujeres. Las mujeres viejas son custodias de la tradición. Razones poderosas. Un hombre circuncidado es un hombre limpio. Una mujer circuncidada es un hombre limpio. Una mujer ser que no ha sido circuncidada no puede tocar los alimentos porque a través de su impureza contamina los alimentos. Que el clítoris puede crecer hasta alcanzar las dimensiones de un pene. Que si en el momento del parto la cabecita del bebé toca con el clítoris, peligro de muerte para la madre o para el niño. No es verdad. Es decir, todas las creencias que son de peso, tú las puedes desmontar, pero necesitas hacer un trabajo en el tiempo. No sabría decirte cómo es la vida de una niña normal, porque no lo he vivido. Sé lo que yo he vivido y me acostumbré a lo que estaba viviendo. De hecho, hay una vez que estaba yo en instituto, tenía 14, 15 años, y veo los genitales de otra niña y meando bien, normal, ¿no? Yo pensando, uff, qué feo está. Está meando como una vaca. Y yo soy mejor que ella. Yo, a mí no se me ve tantas cosas que la vean esta mujer. Yo, o sea, a mi pis no lo escucha nadie. O sea, sintiendo, intentando justificar lo que me había pasado como lo bueno. Ahí es donde entiendes. Cuando la gente te dice, ¿y por qué la gente si hace tanto daño? ¿Por qué entiende? Porque llega un momento que están convencidas de lo que están hecho es lo correcto. Es un ritual de mujeres, sostenido por mujeres, mantenido por mujeres, ejecutado por mujeres, reivindicado por mujeres. Y las mujeres viejas son custodias de la tradición. De Barcelona tomamos el tren y seguimos viaje. Queremos conocer las consecuencias en el cuerpo y en la salud. Vamos a Suiza a encontrarnos con Yasmín Abdulkadir, una ginecóloga que realiza cirugías de reconstrucción vaginal a muchas mujeres refugiadas que se acercan a la consulta con la intención de reparar algunos de los daños que les causaron.
Yo nací en Italia y mi padre es originario de Somalia, donde 98% de las mujeres y las niñas, según las estimaciones, viven con una mutilación genital, y sobre todo de tipo 3, que es la infibulación, que es el tipo más grave. Él es el primero de 17 hijos y hijas y 7 hermanas, todas infibuladas. Y él se acuerda de sus hermanas cuando se curaban a casa, le contaba historia, le llevaba comida. Y sobre todo él decidió estudiar medicina y volverse ginecólogo cuando vio a su madre, mi abuela, que casi se moría de una hemorragia por un aborto espontáneo. Y el único ginecólogo que estaba en Mogadiscio era un médico italiano. Y fue así que empezó a decir, quiero ser médico. Y yo crecí en este entorno. Al principio no quería hacer ginecología porque quería hacer algo distinto, pero después, durante cuando se empieza a hacer las prácticas, fue la disciplina que me interesó más. Hay un tipo de mutilación donde se corta el prepucio, el tipo 1A, donde se corta el prepucio y el glande del clítoris, que es el tipo 1B. Un tipo donde se cortan los labios menores o internos, que es el tipo 2A. Los labios menores y el clítoris serían tipo 2B. Los labios menores, los labios mayores y el clítoris, un tipo 2C. Y la infibulación es cuando los labios han sido cortados y suturados juntos. ¿Con un hilo de aguja? ¿Cómo es ese tipo de...? A veces es un hilo, a veces son espinas de una planta. Y esta es la forma que causa la mayoría de las complicaciones urinarias, genitales, sexuales. El problema es que ya no vas al baño como antes. Ya tardas tanto porque salen gotas. El problema cuando te llega la regla, a mí me daban aspirinas para que fluyera. Claro. Empiezan las infecciones. Me rascaba hasta quitarme la piel. Hay que imaginar de nacer en un sitio donde tu sobrevivencia, tus posibilidades de casarte, de a veces de estar enterrado si mueres en un cierto sitio, de cocinar, de tocar la carne, si la, depende de esto. Que es algo privado, en una parte privada de tu cuerpo, pero que se sabe de cómo estás vestido. Y en algunos sitios no hay ni siquiera una palabra para llamar a una niña, que sea una palabra positiva, si ella no está circuncisa, cortada o infibulada. Dentro de los países de África donde se practica, existen diferencias según la zona y la tribu. La prevalencia más alta se da en los países del cinturón central de África. Somalia tiene el índice mayor, el 98% de las mujeres fueron mutiladas. En Kenia, país fronterizo, hay 42 grupos étnicos, y hoy sigue sucediendo clandestinamente entre los Masái, los Kisi, los Samburu y los Somalí. El 21% de las mujeres de Kenia de entre 15 y 49 años fueron mutiladas. Esto es, una mujer o niña cada 5. Allí, la práctica está prohibida desde el 2011, pero sigue sucediendo. Para entenderlo mejor, decidimos ir al terreno. Estamos esperando embarcar nuestro avión rumbo a Nairobi, la capital de Kenia, a buscar testimonios en primera persona de mujeres que sufrieron mutilación genital femenina o que trabajan contra ella, ¿no? Welcome to Nairobi City, welcome to Kenya. Acabamos de llegar a Kenia, a Nairobi, al aeropuerto de Nairobi. Es una de las ciudades más grandes, más vibrantes de todo África. Y acá nos encontramos también con Aya, a quien nos pareció natural invitar a hacer este viaje con nosotros porque es su país de origen y acá tiene su fundación. Con ella y con Mohamed, un amigo de su familia de toda la vida, salimos a recorrer la ciudad.
Estamos entrando a la casa de la madre de Aya, que venimos a visitarla. Hace mucho tiempo no la ve. Aya, ¿tu madre nos espera? ¿O no? Sí. ¿No sabe que venimos? Sí, sí, lo sabe. ¿Ahora lo sabe? Sí, lo sabe. Está bien, está de acuerdo. No está de acuerdo con nada, pero bueno. No está de acuerdo con nada. Bueno, no está de acuerdo con nada. Lo que me cuenta ella es que le cortaron, y no le cortaron en Moyale como yo pensaba, le cortaron en otra ciudad que se llama Naivasha. Tenía 10 años, estaba en la casa de su hermana mayor, y le cortaron en... le hicieron la infibulación y no le cosieron con hilo ni aguja. Lo que le hicieron fue poner espinas para juntar los labios todo. Y de hecho dijo como una frase de una canción. Madre, ayúdame que me duele. Me duele. Y que todavía escucho el sonido de la espina haciendo ese sonido cachachaf. Como que cuando le metían esa palabra que ha utilizado ella. Te veo un poco afectada. Sí. Sí, porque nunca he tenido esa conversación con ella. La verdad, nunca le he preguntado cómo fue el tuyo. A mi madre. ¿Nunca le preguntaste? Es muy normal que escondamos nuestras emociones en muchas ocasiones. ¿Vos estuviste enojada con ella mucho tiempo o no? Estuve... Sí, pero yo creo que estaba un poquito enojada por el mundo entero, no solamente ella. ¿Y tuviste una conversación de reconciliación? No. No realmente. Salimos en silencio de la casa de la madre de Aya pensando en el verso de esa canción. Madre, ayúdame. ¿Y los padres? ¿Por qué no hay una canción que les pida ayuda a ellos? Parecía que la noche había terminado con esa entrevista, pero se nos ocurrió preguntarle a Mohamed qué pensaba él, como hombre, como padre. So, I think, to me, it's not a bad thing. Okay, there's some excess, they do some excess. Technically, for us, it has got advantages. Which advantages? What they are trying to do is avoiding early sex. Theoretically, I'm talking theoretically, I've never experienced that thing. I have never participated in anywhere. Yeah, I know. But from theoretically, I also ask, why do you do it? And they make some sense to me. It reduces the pleasure of sex. It does. It's not painful because it's a scar. Yeah? Mm-hmm. Unless you have got some other infection, but on a normal situation, it just reduces the amount of enjoyment, maybe. The clitoris is the only part that is specifically made for the woman for pleasure. Just for her pleasure. It doesn't have any other purpose, imagine. Mm. And that, we decided to cut it. To remove that pleasure. You think it's fair? To reduce that pleasure of the woman. You think it's fair? I don't know what to say. I don't know. Al día siguiente vamos a conocer la casa de acogida de Save a Girl, Save a Generation, la fundación de Aya. Allí nos recibe Begonia, una trabajadora social española que nos pide que algunos testimonios los tomemos sin mostrar las caras, para no poner en peligro a las mujeres que se animan a hablar.
Pues esto es un centro comunitario en Isili, que es el barrio somalí dentro de Nairobi, de Kenia. Y al estar en la comunidad somalí, hay muchas mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina que vienen a este espacio buscando ayuda, asesoramiento y demás. Entonces, para nosotros es un lugar clave para desempeñar nuestro trabajo. Alafu wanakuambia ukilia utakurusha kwa shimo. Sasa inabidi unyamaze, usilie. Ukipasa kulia basi wanafurahia wanafanya shambwe na dereva. Kuna wenye mmerushwa. Unaambiwa utarushwa ukilia. Sasa auli kwa shimo. Kuna shimo fulani hata hujaiona, si ni wanakudanganya labda. Yeah. Kuna shimo fulani iko hapo utarushwa ndani. Wamefunika sasa, tuseme kama hiyo karatasi wamefunika hivi na kudanganya, tutakurusha ndani ndio uogope. Sasa unatulia, unakatwa. It happened to you? Yes. What's the age? Why? I was 8 years old. It happened here in Italy? Yes. Do you remember that day? Yes, we went to the hospital. We were batch six with my cousins. It was on a holiday. It was painful? Yeah. Afterwards? Yes, because we bleed. Can you define what is happiness for you? My children. My children are the happiness. Yes. Can you define what is freedom for you? Now I have my freedom. I have my children. I'm happy. And can you define what is love for you? For my children. I have love for my children. Do you think that the idea that it is impossible to think about love, it's just related to LGM? There's nothing possible. But I think romantic love, not for your children, for another man, it has something to do with LGM? Yes. It defines your experience of love. What happened to it? Okay. And I think you should give yourself a chance to fall in love also. To find that woman in you, don't close yourself from falling in love. Que fue muy potente la entrevista recién, porque yo durante la entrevista le veía que tenía el velo, ¿no? Le tapaba, solo le dejaba los ojos, y yo veía como se le iba mojando por las lágrimas el contorno del velo, del pañuelo, aparte de arriba. Terminó la entrevista, cortamos la cámara y se sacó el velo. Y con Cami no podíamos creerlo, que había llorado mucho, todas las lágrimas por toda la cara, que no se la veíamos. Durante la entrevista estaba oculto completamente. Y obviamente cuando uno habla del velo, habla de la invisibilización y habla en teoría, pero de repente ver esto es muy potente. So those who are survivors, like the age of 30 and they're not yet married, they're being discriminated just because they will be, men will say like, okay, you don't feel anything, you're just an object, like you don't have feelings. So the world is changing, but it's not changing positively.
que está ocurriendo, que algunos chicos jóvenes somalíes ya no quieren que las chicas estén mutiladas. Y eso deja otra vez discriminadas a las que ya han sido mutiladas, que igual tienen 5 años más, que no tuvieron, no lo eligieron porque fue decisión de los padres, y ahora esas mujeres no se pueden casar, ¿no? Entonces, que no sea cuestión ahora de yo elijo, no elijo, yo te permito tener, estar mutilada o no estar mutilada, para que sea otra vez lo que el hombre quiere, ¿no? Sino que sea una igualdad de derechos real, de estés en la situación en la que estés, estamos en igualdad de condiciones y no te voy a rechazar o aceptar porque estás mutilada o no estás mutilada. Es que la mayoría de los hombres no celebran la mutilación. Es una práctica que está controlada en la mayoría de los casos por mujeres, pero los hombres son padres, hermanos, futuros maridos. Y entonces, cuando ellos se implican en evitar la mutilación, tienen un rol muy importante, que se respeta. Si hay una abuela o una tía mayor que insiste sobre la mutilación y el padre se opone, es donde funciona. Y la mujer, que se tiene que oponer también, se siente apoyada y soportada en esto. Los hombres, solo un 8% toma parte en la decisión. Creamos conocimiento para tener pistas sobre dónde ir. 8% forma parte en la decisión. Un 89% desconoce las consecuencias que tiene para la salud de las mujeres. En cuanto tú les transmites esta información, un 72% quiere formar parte de la toma de decisión. De lo de Mohamed, que después de una charla tan apasionante, inquietante, que tuvimos, nos invitó a su casa a conocer a su familia. Mohamed, have you been thinking a little bit of our small chat on the car last day? Well, my wife is there to say something, but she's against what I say, so I'm against what he said. You knew how he thinks about it? No, I didn't, no. You never talked with him about this? We have this never before? Talked about this before. Wow. It was my first time. Because even since I got married, by the way. Really? Yeah, we've never talked about it. Maybe my son will have a daughter. So I found it better for us to discuss about it. Now then, in that moment. Now that Mohamed brought the topic into the house. Okay, perfect. Okay, great, thank you. You know the problem, his mother is from Kenya, she's a Kenyan. Yeah. So if he marries from here, we will lose our tradition. Mohamed me cuenta que el año que viene va a viajar a Somaliland con su hijo a buscar una mujer. You're going to Somaliland? Ask him. Tell me your perfect wife. Does she have to be taught? Are you like someone who wants to study, for example? No. You don't want her to study? Yeah. He wants a housewife. What do you want her to do? Just someone, who can take care of the house, cook, clean, take care of the kids, that's all. A housewife? Yeah. You don't like something who likes to read or go to the... If she reads, that's okay, but working, no. No working? Yeah. So you will have to give the money to the family? Correct. It's okay? Yeah, it's okay. Why do you think it's better for you if she doesn't like to study or if she want to work, maybe? Because if she studies or she's going to be, she'll be too competitive. Do you want her to use a hijab? Yeah, for sure. That's a must. A must? Yeah. If she doesn't want to use it, you're not okay? No, I'm not okay. What about burqa? Burqa, what is burqa? The one ninja. Yeah, that one is very good if she can wear. It's perfect. Yeah, that's perfect. But it's not a must. Yeah, that one is not a must, but if she can, that's great. So we have one native, guy, quite beautiful. Yeah. Non-study. Correct. Housewife. Yeah. With a hijab. Yeah. Talkative. Yep. Sense of humor. Yeah. She can. Yeah, she can. And a good cook. Good cook or you cook? No, I don't know. She cooks. Yeah, she cooks. And she's okay with the Premier League?
Yeah, yeah. It's a must? Much better. No. Not a must. Okay. Imagine that you find a woman in Somaliland, you marry, and in a couple of years or 1 year, you have a daughter. Okay. And your daughter grows. Who do you think of? Mutilate her? If it is upon me, I wouldn't encourage, but if they follow, then I wouldn't disagree also, but I would also say, you know, they shouldn't go as too much, you know, just a little bit, you know, if just to preserve the culture. Because for me, I tend to follow a religious perspective, so. Mostly it would be your future wife's decisions. Yeah. On the light, I'm sorry. I would say, if I tell you that because of the tradition, if you have a boy, your wife tell you that because of her tradition, you have to cut the head of the penis. For the boy? Yes. Yeah, no, that one works. You can't accept that. No. Why? Bit of the head. Just a little bit. It's not going to affect a lot, eh? I said it will affect the physiology and the biology. But FGM affects biology as well, and even in the religious perspective, they say if there's a common saying, it says for the woman, if she didn't have shyness that God gave them, then they would even go around raping men in the streets. It's only the shyness that prevents them from doing such things. Se dice que no son las religiosas, no es verdad. No es verdad, porque fíjate que las mujeres de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, no están mutiladas. En Arabia Saudita tampoco lo están. En Qatar tampoco lo están. Entonces, esto tiene más que ver con la tradición. Y yo creo que a veces confunden religión con tradición. Tiene que ver con una arquitectura del patriarcado, evidentemente, y que se la hacen muy suya también los líderes religiosos. Entonces, no es un tema de religión, es un tema del mantenimiento de la pureza de la mujer. ¿Dónde estamos? Estamos en la sala de embarque del aeropuerto de Wilson. El segundo aeropuerto en el nacional de Nairobi, en Kenia. Es una carpa, nos pesaron las valijas recién, vinieron, trajeron una balanza acá, Tiki, y nos pesaron las valijas. Y acá estamos. Llegamos ahora sí a Garissa. Acabamos de aterrizar en ese avión que, así como llegó, se está llevando a la gente que vuelve hacia Nairobi. Estamos en el noreste de Kenia, mucho más cerca de la frontera con Somalia, muy cerca de Dadaab, el campo de refugiados, uno de los más grandes del mundo, con más de 300.000 personas refugiadas que viven ahí. Y lo importante de venir acá es que esta comunidad, como está mucho más cerca de Somalia, gran parte de Kenia era antes Somalia, hay mucha más práctica todavía de la mutilación genital, porque es... No puedo decir... I cannot film. Bueno, si nos interrumpieron, nos dijeron que no podíamos filmar, que es un campo militar. La zona hubo mucha seguridad para venir, mucho acá. Aunque es precario el aeropuerto y demás, hay mucho control, porque es una zona muy delicada. Conforme estamos más cerca de Somalia, empieza a haber más controles y más peligro, porque está, obviamente, no lo quiero mencionar, el nombre de una organización terrorista, porque hay mucha gente mirando alrededor, pero que opera sobre la zona. En 2015 hubo un atentado muy fuerte de esta organización, que insisto, no menciono ahora porque estoy rodeado de gente de acá y no quiero despertar alertas. Los índices de pobreza en la región alcanzan casi el 50% y la zona atraviesa la peor sequía de los últimos 40 años. Según los datos del gobierno, más de 4 millones de kenianos pasan hambre y necesitan ayuda humanitaria. Y al menos 942.000 niños sufren malnutrición aguda. The FGM in here is too high. Yes. Yes. Still, very in here, this region is very high. So when I see the woman that I see here, probably they pass through FGM. They pass through FGM.
This is the kitchen and the living room where the kids will eat. Can you come inside and follow me? Okay. This is the bedroom where the kids live. Okay. Family. So her husband has four children lives in here. Es un momento de oración, está la mezquita acá, por eso escuchamos los rezos. It's still happening. It is happening, but some people, they hide themselves. They hide themselves, they do it. Not in the public, because if you are found, you are being taken to jail. Al día siguiente vamos a conocer a Fatuma Jacar, una mujer que también sufrió el corte cuando era chica y, como Aya, decidió que no se lo haría a sus hijas. No esperaba lo que sucedió después. Sus propias hijas fueron discriminadas por sus compañeras de colegio por no estar mutiladas. Ellas mismas le suplicaron con lágrimas en los ojos que las mutilara, porque querían ser igual a las otras chicas. A pesar de los llantos, Fatuma se negó. Tiempo después creó Girlkind, una ONG local que trabaja para ayudar a las mujeres a salir de los contextos de violencia. Ella es Fatuma Jacar, es la fundadora de Girlkind Kenya, el lugar en donde estamos, que es un centro de capacitación para mujeres, donde les enseñan oficios para que puedan tener una nueva salida laboral. We have the tailoring. Classes. Estas son las clases. Acá les enseñan costura, por ejemplo. Pueden ver a las chicas con las máquinas de coser. Una de las mujeres que está acá presente es una exmutiladora, ella es somalí de origen. Gudma Fir'uni, anga shaqayn jiray on kulli aqaadanay marka baadiya iyo magaalaba marka ilma miskaga biilanayne wana la daba istaaga dawladda waxa la dhahay ilma iskaga korsanayne dawladda ay ma tabaxa la dadku wala qabana hadii gudmanay ku arko dib badan anay keenaysa gudmada waxa dhici jirtee gabdhaha gudmad fircoonida la gudaayo odaxa lagu jabinay maxay ahayd oo waa la tori jire hadii la tolo maxay ahayd oo hata caadada kama imaani jirin caadada kama imaani jirin dhib badan bay ay u keentaa nala dhe annaka marka waa nala daba istaage anala dhe hadaad gudmada nigula arko waa nayla xirxiri markay dhiig baxaan ukuntan baan ku jabinaynay bahalkanna malmal xildiib bahal madul ahaane laisku riiqay waa la saaray waa lagu dhoobay sakiintana baa tantii lagu gudaybay tii markaa lagu gooyo gabadha kale laguma gudaynin waan iska dhigayna midda kale haddana afkeed qabto aan soo bixinayna galobkeen gacmaha galowsiin gacmaha gashanaynana waa kan marka waa nala daba istaage sharqaana hadda ruux weynaan ama kor fadhi kariba ma xoga aad ii xanuuna hadda sidan waan fadhi leeyahay marka hadda sidan waxaan rabay gabar un ana dhale inaan meeshan keeno ma ogee ani ma xoggaasa ii xanuuna aada un fadhi leeyahay laakiin farsamadaas waxa way igaad suubiso waad kacaysay waxaad fadhiisay ma aho aa ruux weynaan ama kor fadhi kari sharqaan haddii hadda sharqaama iyo marka cawiska la helo gabar ana dhalan meesha aan keenan lahay
cuando le preguntamos cómo lo hacía, sacó una bolsita y nos mostró sus elementos, ¿no? Los polvos con los que cura, las espinas con las que cose, lo cual nos hace pensar que muy probablemente, como es ilegal, dice que no lo hace más y muy probablemente lo sigue haciendo, porque nos dicen que sigue sucediendo todo esto, pero en secreto, en las áreas rurales. La historia de Souda es solo una pequeña muestra de las millones de mujeres que viven todavía hoy esta situación. Para Souda, que no pudo ir a la escuela y que no sabe leer ni escribir, la tradición es lo que sostiene su cultura. Y si no estuviese prohibido por ley, es lo que le transmitiría a sus hijas, aun si eso implica lastimarlas. Es importante escuchar estas historias para entender dónde está el origen del problema. Pero también es importante escuchar historias como las de Fatuma, que logran cambiar su vida, la de sus hijas y la de su comunidad. Do you remember the day it happened to you? Every bit of it. I remember every bit of it, yes. It was very bad. It was very bad. It's like, you know, there was no anesthesia and there were no numbing the pain. And they used the same razor blade for maybe 5-6 girls until that razor blade is not working again. So they used the same one. We were 20 girls. Some of them were repeat. Because your organs were closed together, they have to repeat it again to you until that organ is closed up together. Nobody will ask you how are you or how are you feeling. So it was just a normal. We stayed in that village for a month because they have to close your legs together. You have to sit down for a whole 1 month. Stuck. They take us a string from here, your waist up to your big toes, they close it together for a month. You have to sit down like that. And when you're walking, we had to walk like this. See? Had to walk like this. Tengo como un acá en el pecho que es difícil de procesar. Cada paciente que viene a nuestra consulta ha vivido algo distinto y tiene una cultura distinta, y entonces para curarla, escucharla y acogerla, hay que adaptarse a lo que ha vivido. Aunque la mutilación sea un evento traumático que viola los derechos de la niña, hay mujeres que se curan y que desarrollan también estrategias para vivir con este trauma del pasado. Y hay otras pacientes que sufren mucho de problemas urinarios, cuando tienen regla, que tienen problemas al parto o durante las relaciones sexuales. Entonces muchas vienen, por ejemplo, durante el embarazo. Otras para pedir una cirugía. Hay la deinfibulación, que es cuando se abre la infibulación. Y es de verdad la promoción de la salud de la mujer o la niña infibulada, porque es una cirugía muy fácil, que dura 10 minutos y permite de hacer pipí, de hacer pis, de tener regla, de dar a luz normalmente, de tener relaciones con penetración sin dolor. Pero es un cambio enorme. Y lo que se llama reconstrucción del clítoris, cuando el clítoris está cortado, es la parte externa que ha sido cortada,
El resto del órgano, que mide 12 centímetros, está al interior. Y entonces la cirugía consiste en quitar la cicatriz y reexponer el cuerpo del clítoris. Pero la mayoría de las mujeres que programan una reconstrucción, para utilizar la frase que utilizan muchas veces, es: quiero hacer algo que repare lo que me han hecho sin pedirme permiso. Así que hay una dimensión muy simbólica, psicológica también y social de esta cirugía. Para mí la clave, sin duda, es la propia comunidad, las propias protagonistas y las mujeres de la comunidad teniendo la oportunidad de hacer este cambio. O sea, no se trata de que alguien extranjero venga, que yo o quien sea diga qué barbaridad, vengo y haga el cambio. Se trata de que las mujeres que protagonistas, las supervivientes de este tipo de violencias, son ellas las que quieren este cambio. Pero en muchos casos no se les ha permitido ni siquiera hablar por cómo está organizada, ¿no? Es una sociedad muy, muy patriarcal, muy, de mucho control sobre el hombre. Entonces, para mí, que estas mujeres como Asha tengan las herramientas, tengan el altavoz, tengan la capacidad de liderar ellas este cambio, es la clave. Cuando le digo a mi hermana mayor, yo no lo voy a hacer, a mi hija no le voy a tocar, me dice, ¿así? Pues así, ¿así? Pues la mía tampoco. Y no era, wow, me gusta eso, porque si ella, que era mayor que yo, se ha sido convencida tan fácilmente, es porque necesitaban a alguien que empezara alguna revolución, porque la gente lo tiene. Entonces, mi revolución silenciosa fue eso, ¿no? Hablando persona a persona, o sea, mi hermana, mis primas, mi vecina, mi amiga, o sea, fue así. I said it has to stop with me. You know, I didn't want to continue. And I told them, no, my daughters won't be cut. It will stop with me. I experienced it. I know the effect. I know the harmful. I know the pain. So I want my daughters will not go through that again. My children, I have not do that thing because I know the harmful. Yeah, my grandmother will say, oh, no, it's not good. Do this one. I say, no, I don't want because I know them. I went through what I went through. Your daughter will be so proud to hear you. Your daughters will be proud to hear you. Other girls will follow. Other women will follow your example. Si el mundo fuera perfecto, sería más justo para muchas niñas. Tendrían acceso a la educación, no se practicaría la mutilación genital femenina, no le violarían. Si el mundo fuera perfecto, esto no sería necesario, ni siquiera mi lucha sería necesaria. Pero creo que llegaremos a eso. Llegaremos a eso porque tengo fe de cada vez somos más personas, más mujeres, más niñas. Cada una con su historia, cada una con su manera de revelarse, cada una desde su espacio. Se está haciendo algo, aunque parezca pequeño, es enorme, que va a traer el cambio. Para combatir algunas cosas, a veces hay que nombrarlas, hacerlas crecer, darles existencia. Parece contradictorio, pero nadie puede matar lo que no existe. Y un poco ahí radica la misión de hablar del tema. Nos vamos de Kenia pensando en por qué los ritos de paso siempre suponen una experiencia traumática de dolor. Por qué parece que hay que sufrir para ser una mejor persona. No es algo exclusivo de la mutilación, aunque sí es su forma más brutal. Pero pensamos en otros rituales de iniciación. Ahogar al niño en el bautismo, cortar el prepucio en la circuncisión, golpear a los nuevos cadetes del ejército o de un club de rugby, dejar sin pelo a los graduados o hacerlos tomar alcohol hasta el desmayo. ¿Qué vínculo hay entre ser parte de la sociedad y pasar por la violencia? Hablar de esto es
solo un comienzo. Un primer paso para empezar a escuchar las voces de todas las personas que sueñan con un mundo donde ya no existe la mutilación genital femenina ni ningún otro mandato o tradición sobre el cuerpo de una mujer que no eligió nada de eso. It was kind of, yet, you know, I've never thought about it so much. But I was thinking, because I don't have a daughter, maybe I could go with it. But now I feel that if my granddaughter is involved, maybe she shouldn't go through it. She shouldn't go through it. You should give me more lectures on this. What do you say, Ahmed? Yeah. We don't have to do it, do we? It's not a must that we do. Juan debe tener, o sea, se va a dormir así esta noche. No voy a poner esto. ¿Qué te sabes? No, te dije por mensaje, esto no vas a querer ponerlo.